Hola, creo que este va a ser el último vídeo que voy a grabar con el pelo suelto. Prepararos para verme con coleta. ¡Qué calor! Y eso que hoy hace un día nublado y es el que he elegido para poder grabar porque se está un poco más fresquito, ¿vale? Pero bueno, ya está aquí el verano y está el verano y que toca el tag del medio año. Antes de empezar, tengo que decir que este año está siendo un año estupendo. Creo que me va a pasar como el año pasado, que no voy a hacer vídeo de peores lecturas del año, como siga así. Pero bueno, ahora digo esto y de repente me toca lo que me toca. No lo sé, pero bueno. De momento está siendo un año muy guay. La primera pregunta es, ¿mejor libro leído en lo que va de año? Pues tengo unos cuantos libros que les he puesto 5 estrellas, pero creo que el que más me ha marcado y con el que sigo en mi cabeza y ha sido como un lugar muy feliz y ha sido maravilloso el tiempo que he estado en esa historia y es Las bestias olvidadas de él, de Patricia A. McKillip. Me ha flipado mucho este libro. Ya os digo que hay otros cuantos que les he puesto 5 estrellas, sobre todo del mayo de Sci-Fi, pero creo que me quedo con esta novela porque sé que es una novela que voy a releer, que cuando tenga la oportunidad la regalaré. Así que esta es mi mejor lectura de lo que va de año. Mejor secuela, pues aquí no voy a contestar nada porque el año pasado sí que pude contestarla porque leí la segunda parte de Becky Chambers, Una órbita cerrada y compartida, y en realidad fue la mejor, no solo porque me gustasen, sino porque fue la única secuela que leí, pero ya sabéis que yo no soy mucho de trilogías ni de sagas y pues de momento este año no he leído segunda continuación de nada. Novedad literaria que quieres leer pero que aún no has leído. Y esto lo tengo clarísimo. Además, no os lo he enseñado por Instagram. Bueno, a lo mejor cuando estéis viendo este vídeo ya os lo he enseñado porque estoy esperando, me falta un, porque me llegue un libro. Y es que hace unos días me contactaron de Gigamés. Como sabéis, la reseña que hice de El idioma de la noche de Úrsula K. Le Guin es un libro que Gigamés me envió. Fue una colaboración. Me escribieron y me dieron la oportunidad de si quería ser una colaboradora más asidua. Ya sabéis que yo de todo el tiempo que llevo en el canal nunca he pedido ningún libro a ninguna librería, pero Gigamés es una editorial y es una tienda que quiero muchísimo, que para mí fue un salvavidas cuando vine a vivir a Barcelona. Hace 12 años, cuando yo vine a Barcelona a vivir, todavía no estaba en el punto ese boom de volver a reeditar novelas de ciencia ficción, de volver a recuperar autores y autoras que estaban descatalogados. Entonces, para mí, Gigamés era el templo, el lugar al que yo iba y podía pasarme horas buceando entre sus estanterías de segunda mano y encontrando joyas. Entonces, me hace muchísima ilusión estas colaboraciones. Y bueno, me han enviado unos cuantos libros que ya os digo que si no os lo he enseñado ya por Instagram, pues os lo enseñaré en breve porque me falta uno por llegar. Y uno de los libros que me han mandado es La estirpe de Lilith de Octavia Butler. Esa maravilla. Yo de hecho tengo Amanecer, el primer tomo que lo compré en Gigamés de la edición de no sé qué años son, 70-80, y no conseguí ningún, o sea, no pude conseguir la trilogía entera si no la hubiese comprado entera y me leí el primer tomo y me quedé con las ganas de seguir leyendo. Realmente hace ya unos 5 o 6 años que lo leí, así que creo que volveré a retomarlo y empezar a leerlo porque además creo, si no me equivoco, que han hecho una revisión de la traducción. Traducción de Luis Vigil García, edición revisada y actualizada por Pilar Márquez, ¿vale? Así que eso, esta es la que tengo más ganas y estoy muy emocionada por poder empezar a leerla en cuanto pueda.
Mayor decepción. Pues aquí voy a decir exactamente lo mismo que Magrat dijo en su vídeo del tag de medio año, y es las 10.000 puertas de enero. Yo creo que todo el mundo, mucha gente tenía mucho hype, no sé si mucha gente, pero a mí me pasó exactamente lo mismo que a ella. Me compré el libro en digital en preventa. Tenía muchísimas ganas de leerlo. De hecho, en cuanto lo pude empezar, lo leí, y además súper rápido. Empieza muy bien, es una novela que empieza muy bien, pero que creo que desaprovecha las oportunidades y acaba quedándose muy simple y olvidable. Así que esa es la decepción. Mayor sorpresa, pues tengo que decir que Cumbres Borrascosas de Emily Brontë. Como ya os he dicho en otros vídeos, o si no lo sabéis, nunca había leído a ninguna de las Brontë, y de momento no he leído a Jane Austen, aunque ahora os contaré. Y decidí este año pues empezar a tachar mis pendientes. Y es verdad que todo el mundo me había dicho que Cumbres Borrascosas, que seguramente me iba a gustar, gente de la que me fío muy mucho, que es una de sus novelas favoritas, tal. Pero yo es verdad que empecé a leer esta novela sin ninguna expectativa, pensando, pues bueno, yo le voy a dar una oportunidad, pero no sé si va a ser para mí. Y estaba totalmente equivocada, devoré esta novela, me flipó, me adentré totalmente en la ambientación y en la historia. Y de hecho, después de leer este libro, hice una sesión de fotos y escribí un pequeño relato. Así que para mí ha sido mi gran alegría, mi gran descubrimiento este año. Nuevo autor favorito, pues no tengo ninguna duda, estoy deseando que vuelvan a reeditar más cosas suyas, y si no lo hacen, pues acabaré seguramente buceando en todo colección y consiguiendo las obras que hay de segunda mano de la autora. Y es, estoy hablando de Alice Wiseldon, ¿no? James Triptych Jr., que es como se le conoció durante muchos años. Esta es otra de las novelas a las que le he puesto 5 estrellas, y por eso, como iba a hablar de ella, pues al hacer mi balance, a elegir los libros, pues lo he hecho así. Bueno, ya os hablé de ella en el Mayo Sci-Fi, me flipó mucho esta novela, la voy a nombrar en otra categoría, así que ahora os cuento. Nuevo crash literario. Pues estos personajitos, que bueno, es que en realidad puedo decir que todos los personajes de esta novela son mi crush, o sea, Sibel, Coren, todos los animales, todos los que salen aquí, o sea, les amo a todos, ¿vale? O sea, estos son mis nuevos crush, me gustaría poder viajar a su mundo y estar con ellos, sí. Libro que te ha hecho llorar, como decía, Una mirada a Alice Wiseldon. Sobre todo el último relato, acabé llorando, y no solo por el relato, sino por todo lo que descubres de la autora antes de empezar a leer su obra, todo lo que significa, me emocioné mucho y me hizo llorar. Y hay otra novela que este año me ha pasado lo mismo, me ha dejado un poco un vacío y he sufrido mucho con los personajes y me dolió mucho. Ha sido Un lugar bonito pero triste, y es Adiós a mi concubina de Lillian Lee. Esta novela me la recomendó Nelly, además, y ya lo dije en el wrap up de marzo, creo que fue, que se lo agradezco mucho, ha sido una historia maravillosa, pero lo pasé muy mal, ya os digo, acabé la novela bastante chunguilla. Ahora, un libro que te ha hecho feliz. Pues como os he comentado también en el Mayo Sci-Fi, elegí historias bastante desgarradoras, y ahora me lo estoy tomando un poco para intentar leer cosas feel good. Pero ¿qué pasa? Que mi feel good, o sea, ya os tengo que adelantar que este mes he leído un thriller y una novela de terror. Así que felices tampoco son, pero a mí me hacen felices, ¿vale? Pero bueno, que sí que, no sé, al final nunca soy de leer feel good, estoy intentándolo, ¿vale? Pero una novela, yo creo que la que ha sido más feel good, que la leí en febrero,
que tenía muchas ganas, que ya conocía la historia, pero que es ver por la adaptación, pero la adaptación no tiene nada que ver con la novela y la he disfrutado muchísimo y sí, ha sido un lugar feliz. Es Chocolate de Joan Harris. Fue un lugar muy feliz esta novela. Libro más bonito, ¿comprado o recibido? Pues tengo dos, tengo uno que he comprado y otro que me regalaron. Se caen los libros. Uno que me regalaron por Navidad es Ariel de Silvia Plath. Mirad qué bonito. Y los poemas de dentro son preciosísimos. Las ilustraciones de dentro, o sea, una maravilla. Y el otro es Remedios Varo, Los años en México. Remedios Varo es una de mis pintoras favoritas y este le compré hace poco. De hecho, todavía no he mirado las pinturas, pero todavía no lo he leído. La verdad es que tiene una pequeña biografía y después es casi toda su obra y es preciosísimo. Y libros que planeas leer antes de que acabe el año. Vale, aquí os voy a enseñar. Había elegido cinco, pero me he dado cuenta que uno era el de Lilith, el de Stadia Butler. Así que os voy. Tengo aquí cuatro, ¿vale? Solo he elegido estos porque tengo como 40 libros por leer. Que he hecho una. He ordenado mis estanterías y he puesto como los pendientes que tengo a 40, más los que tengo aquí detrás, más. Todos los que me he pedido para mi cumpleaños, que si no me regalan me los pienso comprar, entonces no quiero ser acaparadora y luego voy a ver este vídeo y me voy a sentir mal porque voy a decir muchos libros que luego no voy a leer. Así que os voy a decir los cuatro así más inmediatos que tengo, ¿vale? Vale, uno es Picnic en Hanging Rock de Joan Lindsay, que este me lo recomendaron Nikki y Silver y me lo compré hace poco. Y este es total para verano, así que este espero que caiga pronto. Después, Persuasión de Jane Austen, que este, mientras estoy grabando esto, no se lo he comentado, pero hablando con Ro de Libros al Alba, dijo que tampoco lo había leído, que quería leerlo, entonces le voy a proponer, a lo mejor lo estás viendo y no te he escrito todavía, pero le voy a proponer una lectura conjunta. Me voy a atrever, venga. Después tengo Parentesco de Octavia Butler, que este me lo dejó Nelly, entonces lo tengo que leer cuanto antes mejor para devolvérselo. Y por último, tengo Indoctrinario de Priest a medias, pero creo que lo voy a dejar apartado y entonces quiero leerme El último día de la guerra, que es el otro que he conseguido de Priest que me falta por leer. Y entonces pues me gustaría leerlo este año. Aunque va a ser triste feliz, porque cuando me lo lea no tendré más en español para leer de Priest, pero quiero leerlo. Y ya está, no he elegido más libros porque si veis mi lista de Amazon es que es una locura, es una locura. Así que nada, hasta aquí el vídeo del tag del medio año. Espero que el medio año que nos queda pues leamos cosas maravillosas, estupendas y disfrutemos con todas las lecturas. Y nada, un besito. Adiós.